Hola a todos, soy Don BJC y bueno, esto es Assassin's Creed 2, la verdad. Resolviendo los glifos y es la segunda parte. Así que bueno, veamos con el número 12, ¿no? Creo que vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sí, con el 12 ya. Daña a poquito, son 20, 12, venga. Pues ponemos el primero. Titanes de la industria, muy bien. Edison, vale, archivo. Acceso al denegado, claro, lógico. Bien, introducir contraseña. Edison. Ey, ¿qué es lo que he hecho? Ey, tú quietecito ahí. Que no quiero yo problemas. Pero aquí nos tienen que dar algún dato, ¿no? Un número, o sea, decir 7 es igual a 28, yo qué sé, algo. Bueno, vale, se ve que a medida que va resolviendo cada glifo. Ah, mira, aquí 4 igual a 1. Que a medida que vas resolviendo los glifos, se te van complicando. Por lo menos los tienes más escondiditos. 4 igual a 1, así que 9 igual a 9. Ah, digo a... ¿eh? O sea, 9 igual a 9. 1, 2, 3, no, a 6. Claro, a 6. Uy, qué rayada. A 6. 1 igual a 4, lógicamente. Y 7 igual a 4. ¿Cómo? Mierda. Mierda, mierda, mierda. Ya, que me he equivocado. A ver. A ver, ahí dice 4 igual a 1. O sea, 1 igual a 4, 1 igual a 4, 9 igual a 2, es que puede ser desde, depende, hay dos puntos de vista, desde dentro, desde fuera, ¿vale? Yo desde dentro, ¿no? Sí, desde dentro. O sea, 9 igual a 2, y 7 igual a 4, perdón, 7 igual a 0, que me fijo, no sé por qué, pero me fijo el de fuera, pero yo creo que es el de dentro. Correcto. Bien, querido señor Morgan, dos puntos, lo leéis vosotros. Bien. Vale, esto sigue teniendo que ver algo con lo de Tesla del anterior, que Tesla también es algo de la bombilla relacionado. Así que bueno, ya lo leeré. Más bombillas, y esto lo hice yo antes también. Ah, mira, dinero. Edison, inventor de... A romperos las bombillas que encendí. Vale, yo creo que la diferencia entre uno y otro, que uno lo hacía gratis, ¿no? Y el otro, no. El otro quería el dinero. Edison prueba el riesgo de la corriente alterna electrocutando a un elefante. Pobrecillo, ¿no? Bueno, supuestamente está vivo. Edison, vale, esto ya lo he leído. Supuestamente así es con la nube. Conociera el secreto para liberarnos, pero lo usaron para volverlo loco. No sé yo mucho. ¡Ostras! ¡Qué guapo! Bien, pues voy a resolver esto, sí, señor. Joder, hay un montón, ¿eh? Aquí hay un montonazo. Está guay, pero... A lo mejor es el mismo que el que ya resolví antes. ¿Lo ven? Menos mal que... Pero que, hombre, estaba claro que iba a hacer esto, pero... Menos mal que no le he dado, ¿eh? Bien, pues ahora vengo, ¿vale? Con esto resuelto. Hasta pronto. Bien, ya estoy aquí. Habrá aparecido un minuto, pero a mí me he llevado media hora. Es muy largo. Es larguísimo. Y no sé dónde he puesto el mando, porque es larguísimo. Y lo intento traducir porque es en inglés, pero no sé muy bien lo que significa. Así que lo voy a leer. De todas formas, lo pondré debajo en la descripción. Y si alguien me lo podría traducir, pues mejor. Porque yo no lo sé. Es muy largo y no sé encajarlo bien. Más o menos lo pillo, pero no sé encajarlo. En fin. Dice así.
Es Thomas Edison, ¿no? No, bueno, da igual. Se empieza por aquí, ¿no? Y dice: They use edit to make Tesla. Go, I ask one, creo que es one, no sé si es an. Y después, bueno, da igual. One, the organization to work is research. Alien property, custodian office. Bien, no sé muy bien lo que quiere decir. De todas formas, lo tenías abajo, porque también mi pronunciación es una basura. Así que mi Mac con un catarro, así que en fin, lo tenéis ahí abajo, así que está, la verdad que está bastante guapo. Tiene que ver algo con, hombre, yo he pillado, ¿no?, que tiene que ver algo con una agencia, ¿no?, o una oficina de, qué sé, con algo de aliens, ¿no?, que guardan la búsqueda de los aliens, una organización que busca algo así. Bueno, de todas formas no lo he llegado a pillar, ¿vale? Porque yo inglés poquito. Así que si alguien me hace el favor ese de traducírmelo bien, pues lo agradecería bastante. Así que nada, bien, seguimos. Y acceso al archivo. Acceso denegado todavía. Vale, introducir contraseña, bien, bien, bien. Esto no tengo que tocar nada. A ver, ahí hay un 2. ¿Dónde? Uy, qué susto. Un 2 aquí, ¿vale? Aquí tenéis un 2. Mira qué ponerme. Ahora pensa esto, después de haber me he puesto a hacer lo de lo otro. Joder. La verdad que es un coñazo porque están también muy pegados y punto raya raya punto punto raya. Además me lo estoy aprendiendo ya el código Morse. Punto raya es A. Punto me parece que es O. O T. Tengo ya un cacao. Punto punto es I. Joder. Punto 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 es H. Tres punto no sé lo que es ahora mismo, pero también existe. Tengo uf. Raya punto me parece que es C. Vamos, que ya no estoy bien de la cabeza. Uy, uy. Esto lo vamos a buscar. A ver, no me gusta. No me gusta. Ah, mira, aquí. Aquí hay dos rayas punto punto. Esto no será también código Morse, ¿no? Pues puede ser perfectamente. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Por favor. De todas formas lo intenté buscar yo después viendo el vídeo, ahora ya no tengo más ganas. A ver, punto. Joder, esto es un lío. Esto a lo mejor el punto es el 1, dos puntos es el 2, ya un palito sería el 3, el 4 sería un palito y un punto. ¿Por qué no? El 5 sería un palito y dos puntos. Venga, ¿por qué no? Vamos a hacerlo así. A ver, es un punto. El 3, 2, 3 puntos no hay, ¿no? Pues raya. El 9 sería 3 más 3, 6, 9, 3, ¿no? 3 rayas sería, ahí está. Coding correcto, bien. Me caché los monos. Vale, pues esto tiene que ver, ¿no? Los dos puntos. Bien, tenemos que buscar por aquí algún número. Si por aquí vemos un número, que yo no lo veo. Joder, yo no lo veo, tío. Aquí, un 2. Un 2. Lo había visto antes, pero no he caído. Así que si ponemos los... Ah, venga, digo, ostras, a lo mejor no hay las dos rayas y los dos puntos aquí. En el 2, aquí el este sería dos rayas, punto, ya está. El 3 sería nada. Ahora para que no se pueda poner nada, espera.
la hemos liado, como no se puede poner nada. Vale, pues será la continuación de esto, ¿no? Dos rayas, tres puntos, ¿no? ¿Será? Dos rayas, tres puntos. ¡No! Bueno, pues si no se puede, eso será tres rayas. Vale. Y el 9, ¿qué será? Será una raya y dos puntos. Una raya y dos puntos. Una raya y dos puntos. Toma, chaval, toma. Que el querido señor Edison. El FDE4, no tengo ni idea qué es eso. Bueno, en fin. Lo leí, vosotros lo tiene H. O sea, H, no sé quién es. Creo que es Tesla, ¿no? No sé cómo se llamaba de nombre. En fin. Suyo. ¿Qué pone ahí? Henry Ford. Ford es el del... Henry Ford. Es el del coche, ¿no? Y bueno, y esta es la foto. Aquí no se puede apreciar muy bien nada. Me hay un fruto por ahí escondido, pero no creo. En fin, a lo mejor este es Tesla, yo qué sé, bueno. Código correcto, 61.902. Archivo, siento como si me hubiese llevado yo aquí una hora con esto, pero seguramente me habré llevado 5 minutos. En fin. El siguiente. Me he convertido en muerte, el destructor de mundos. Me suena. El destructor de mundos. ¿Eso puede ser la Biblia o algo? No, no creo. Trinity. Archivo. Acceder al archivo denegado. Bien. Bien. Bueno, bomba nuclear o algo. Introducir por joder. Introducir contraseña. ¿En serio, tío? Aquí se ve algo, nada. Aquí se ve un triángulo. Y aquí un 9. Vale, 9 va el triángulo. Eso espero que sea así. El 9, aquí está el 9, vamos a poner aquí. Va el triángulo, por favor, que sea así. A ver dónde está el triangulito. Sol. Perfecto, entonces en el 2. Si encima esto tiene no sé qué historia lógica aquí, tío. Vale, este serán tres triángulos. Creo. Esto es una rayada, tío. En fin. A ver, vamos a tranquilizarnos. A ver, venga. A ver, dos triángulos y casi un triángulo. Aquí serán tres triángulos, ¿no? Vale. Aquí empieza un cuadrado, aquí un círculo y un cuadrado. Aquí que será dos círculos y un cuadrado. Dos círculos, tres cuadrados. Vale, o sea, existe la posibilidad. Así que venga, dos círculos y un cuadrado. Mejor va para atrás y es más rápido, círculos y un cuadrado. Esto es una rayada. ¡Ey! Dos círculos y un cuadrado. Y el 2 será tres triángulos. ¿Puede ser? Yo creo que sí. Joder. O el siguiente, ¿no? Este es el 1, así que este será el 2. Si ese es el 2, 3, 4 y 5. Ajá. Vale, si no es así, es como yo creo. Correcto, es uno más. No, es uno menos. ¿Cómo era? Círculo y dos cuadrados. Círculo y dos cuadrados. Y este era así. Círculo y dos cuadrados. Correcto. Vale. Y ya, en verdad es fácil. Autorización de la prueba. Este es Abstergo, por corporación. Bueno, tal, lo leéis vosotros, creo que con el tiempo la historia nos dará la razón. Y esto será lo de sur, norte, ¿no? Supongo, si estoy equivocado, por favor, dejadlo en los comentarios. Un botón. Bueno, no hay nada que identificar aquí. ¿No? Apreté, claro, con un botón, la bomba. Vale, venga. Pata pum pum pum. Bola, bola, bola. Después sacada. Vale, joder, numeritos. 71, 64, 5. Esto a lo mejor tiene que ver algo con lo de la azteca o algo. De todas formas, esto es la solución. Lo de identificar. De todas formas, quiero ver.
si hay algo más. Que parece ser que no. No, no hay otra cosa, así que será esto. A ver qué significa. Código. Ah, vale. el código, vale. 71645. Pero yo sigo diciendo que puede ser lo de los males. Era 70. Era el mismo. Porque creo que lo de 71 sí, pero ahora lo demás no lo sé. En fin. Ya lo miraré yo en el. Cuando vea otra vez el vídeo. En fin. Ay, este era facilito, más o menos. Veamos el siguiente. No sé lo que me está pasando. He estado en la máquina y ellos siguen metiéndome dentro de ella. Estoy perdiendo el control. Todo está borroso. Empuño un rifle y veo Gettysburg a lo lejos. Acabo para un hombre y tengo sangre en el chaleco. La ópera. La soprano. Es guapísima. Hago el amor con ella y ella... Estoy hablando en el fórum y nadie me escucha. Y en el bosque, cazando. ¡Puedo ver la luna! Estoy aquí. Debo seguir aquí hasta que comprendas. Escúchame. ¿Por qué tenemos estos dones y habilidades? Los llevamos en la sangre. Bueno. Los llevamos en la sangre. De todas formas, aquí hay manzanas. De todas formas, vamos a leer. Las semillas se plantaron cuando dos mundos se volvieron uno. Observar a los asesinos. Los hijos de dos mundos. Vale, esto está claro, ¿no? Gente haciendo el amor o cosas así. Las tres gracias, qué gracia. De Danae visitada por Zeus. Vale, esta es una. Leda y el cisne. Bueno, pues supongo que con la foto, ¿no? Esta es otra. Esta será otra. Eros y Psique. Aunque ahora que recuerdo, Eros y Psique era, según la mitología griega, creo, Eros y Psique me suena. No. Nada. No, me estoy confundiendo de... Iba a decir Eco y Narciso, nada. Iba a contar la historia de Eco y Narciso, que va. Pero de todas formas, Eros me suena un montón y Psique también. Esa la he tenido yo que escuchar, pero bueno, en filosofía seguramente. En fin, lo que está diciendo, que este cisne, Leda y el cisne, que no sé quién es, ahí. Visitada por Zeus, ¿vale? Héroe sí que también pondremos. Las tres gracias, ya esta no, que está sola. Aunque de todas formas que hay una más. Bueno, en fin. A ver. El rapto de Europa. Bueno. Ahí la vaca, no sé, los, esta es Cleopatra. Sí, ante César. Y bueno, ¿y esto qué es? Héroe y Leandro. ¿Y esta? ¿Esto qué es lo que es? Júpiter e Io. Vale, pues, ¿y esta? A ver si... ¡Sí, señor! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué motivado, eh! Bueno. Código correcto 80.945. En serio, esta parte no sé cuántas... En esta segunda parte no sé cuánto tendré, cuánto tiempo llevaré, pero vamos. A mí me parece que llevo una hora y media, cosas así, con la de aquí. Y después que me he tenido que ir un momento y pararlo, porque he tenido que hablar con mi madre y tal. Joder, si me... Joder. En fin, que creo que llevo ya casi... Guardianes, desbloquear el archivo. Es que me gustaría intentar descubrir esto, lo que pone aquí, ¿no? O sea, que es del nota este. Pero claro, tampoco la separación la pone muy bien ni nada, así que tampoco... Pablo,
podría poner aquí como mi nombre. Ya sabes, mi nombre y mi primer apellido. En fin, vamos con esto. A ver, estamos con el de abajo que mueve. Joder, mueve esto. El de arriba no mueve nada, perfecto. Este mueve ese y este mueve el de abajo también. Vale, este, perfecto. Este es el más importante. Perfecto. Y ahora, este es el segundo más importante. Pero bueno. Perfecto. Ahora, Joder, ahora me he liado yo, ¿o qué? Que yo creía que lo tenía bien. Tío, que me estoy ahora, joder. A ver, este. Tío, joder. Vale. Vale, tío, venga, hombre. Perfecto, ¿y qué me queda? ¿Me queda qué me queda, tío? Ya sé lo que me queda. Yo que estoy mal y no lo he llegado a poner bien todo. Y por último, joder, piensa, tío. Tenía que haber hecho primero este. O sea, primero el de abajo. Ya está. ¡Tachán! La muerte. Anda, mira. La muerte de todos los tiranos liberará al pueblo. O sea que el nota este. El viejo acaba de matarlo. Porque el viejo es un asesino. Supuestamente, claro. Bueno, y estos son puntos, ¿no? Donde están los asesinos o algo así. John Wilk Bot. Bot, me parece que es botas, ¿no? Vale, este es un asesino. O uno de los que mató un asesino. Francois Duvalier. Francisco Pizarro. Cleopatra. Cleopatra será otra asesina. María I de Inglaterra. Aunque me parece a mí que no. Que no Rasputín. Y José Stalin. O a lo mejor sí son estos asesinos. Bueno, siguiente. Código corrector 23.414. Joder, estoy fatal. A ver, bueno. Siguiente. Sucedió en 1908. O fue en 2008. 1708. No logro recordarlo. Joder, termina en 8, ¿no? Termina en 08, que es diferente. Nicolás. No será Maquiavelo, seguramente, pero bueno. A ver, no es. Vale. Esto lo leéis vosotros, no perdéis nada. En fin. ¿Y esto qué es? A lo mejor tenía algo que ver con el test. Hostia. Guay. ¡Muerte! El de la foto no sé quién es. Código del tirón. Del tirón. 81.126. Perfecto. Perfecto. Bien, siguiente. El búnker.
de bloquear el archivo, archivo denegado. Correcto. Vamos a verlo. Introducir contraseña. Joder, estos son, mira, esta es la joder, ahora no caigo, tío, la el 6 de junio de mil, ahora no, tampoco sé el año, joder. Segunda guerra mundial, de Normandía, el desembarco de Normandía, ahora he caído. Vale, más mierda. A ver, números pistas por aquí. Vale, aquí tenemos una que es el signo este, el signo menos, menor que está aquí, y numerito, número, aquí hay un 4, de momento, pero no creo que sea así, porque debería estar en la, aquí hay un igual a qué. ¿Y aquí podría ser un 1? ¿Igual a un 1? ¿Podría? Yo creo que no. De todas formas, yo creo que no. De todas formas, vamos a lo seguro, que ahí hay un 4, este 4. Así que esto, vamos a esto. Bien, y si ahí es el 4, pues estamos ante el 9. Que el 9 está bien. Coño, ¿está bien todo? No. Vamos a pensar. Si ese es el 9, este, si sale, 1 y 2, será el 1, ¿no? Claro. No, este es el 1. 0 y 1. Y este, una N. Pero bueno. Y este será el 7. ¿Código incorrecto? Código incorrecto. Una N. Vale, y si 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es que en verdad hay más números, tío. ¿Ves? 3, 4. Hay más números. O sea, a ver, este es el 4, ¿no? El 5, ¿lo ven? Ah, amigo, va al revés, el 5 es este. Entonces este es el 4, 3, 2, 1. 1, ya está. Sí. Y si este es el 9, y este es el 0, este es el 7. No entiendo, además este es el 4, tío. No lo entiendo, veamos, venga, vamos a probar. El primero que no esté aquí. A ver, W. Ah, mano, o sea, esto es sincronía. Vamos a empezar. A ver, espérate, aquí ponía igual a qué. Igual a 1, ¿no? Es que si eso es igual a 1. No, es que no es igual a 1. Igual a... No, eso es igual a 4. De eso estoy casi seguro. Pero ahora, esto... Venga, W hay. Esto también hay. Esto también hay. Esto... esto no hay. Esto no hay, vale. 9, ya está. El 9 supongo que será así. Eso espero. Vale, si ese es el 1, el 7 sería... Espérate, vamos a ver. Si es que fuese el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sería este. Vamos a buscar, porque si fuese,
No, pero no. Lo veis código incorrecto. Además, este ya está en un otro. A no ser que, claro, este es porque tiene que ser este el 1. No tiene similitud. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 con este. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada, dos veces. Dos veces para arriba, entonces será dos veces para abajo. O sea, seis veces para abajo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tampoco, tío. A un lado. ¿Hace cómo? Bueno, creo que ha sido potra. Mira, de todas formas, el vídeo parándolo, no sé ni siquiera qué es lo que ha salido, ni por qué. 2 de mayo de 1945, a lo mejor el desembarco fue en 1945, me estoy diciendo una gilipollas muy grande. Pero bueno, la guerra ha terminado, tal, tal, tal. Muy bien. Y seguimos con esto, que no sé si esto, a ver si alguien me lo explica, que yo creo que es lo de sur, norte, este, etcétera, ¿vale? Ellos diseñaron la ¡Ey! Paz, ¡Hostia, pero tío! No deben salir impunes. Por aquí ponía... Ah, esto es. Pues, ¿eh? Da igual H. En fin, de todas formas... A ver, esto de aquí. De todas formas, vamos a ver si hay... algo más. Vale, esto no sé bien, muy bien lo que significa. ¡Ey! Joder, tío. Pero este ¿qué idioma es? ¿Ruso? ¡Ruso, ruso! Ahora... Es que es... Bueno, quien sepa esto, por favor, que me lo ponga en... Uaol. Que me lo ponga en la descripción, ¿eh? En la descripción, digo, en los comentarios. Si se pudiese alejar un poco más... La lupa esta, tío. Bueno, vamos a ver. Vamos a darle aquí. Ah, ¿no? ¿No es? ¿Y esto? Mierda. A ver, hemos contemplado la salida desde arriba. Él no nos vio llegar. Desde arriba, o sea. Parece una bola. Desde arriba. Arriba en el campanario, tío. ¿Arriba dónde? ¡Arriba! Arriba. Arriba, tío. Arriba. Ups. Y yo aquí no veo nada, tío. Esto no es nada, tío. Si estoy echando ya. A ver, desde arriba. Por aquí tiene que estar. Pero no lo veo. Hemos contemplado la salida. A ver. Aquí no hay que hacerlo ya por chorra el... Hemos tenido la chorra de hacer el anterior, así que este vamos a intentar hacer bien, hombre. Vale, yo sigo pulsando sin querer. Que aquí ahí se ve también cosillas. Aquí puede haber algo escondido. Eso no es nada, ¿no? Tampoco sé lo que estamos buscando. Hemos contemplado la salida de arriba. El... No nos vio llegar. Aquí hay una ventana. Aquí en el suelo puede haber algo escrito. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿Qué va? A ver ahí, ¿qué es lo que hay? Nada. ¿Y aquí? Pero bueno. Y aquí. Pista, me dice aquí a la derecha. Me pone pista, pero... Bueno, pues pista, ¿no? Aquí hay algo, pero nada. Y aquí, tampoco. Y aquí... Aquí. Lo pillé, sin pista y sin nada. A ver, de todas formas, ¿qué es lo que diría la pista? Mierda. Lo que no tiene ¿Qué la estamos pista? Buscando aquí? Creo que está hablando de la orden de los asesinos, así que quizás sea nuestro símbolo. Voy a examinar los tejados. De todas formas, los tejados, que te da hasta la...
la pista clave, ¿eh? La de estos asesinos y lo ve. Mira, aquí la acabo de ver. Lo ve ahí, sale. Se destruyó, lo que sea. Código correcto. Bueno, lo he conseguido sin suerte y sin nada. De todas formas, me he quedado con la duda ahora de lo de al principio de esta del búnker. Que esa que hice por suerte. ¿Cuál sería la pista que nos hubiese dado? En fin. Pues vámonos. Bien. ¿Ves? Cada vez es más duro. Todo este dolor no hace más que crecer con el tiempo. Ella me ve levantar el cuchillo. Solo que un poco más. Pobre 16, ¿eh? Sinapsis. Bien. Joder, médico. Acceso denegado, como el siempre. Medio. Génesis. Génesis. Bueno, eso tiene que ver algo con la Biblia. Vemos aquí un simbolito correcto. Y ahora busquemos el número. Que no hay ningún número, tío. Más 2, más 6, más 2, más 1, más 5, más 3, más 5, más 6, más 4. Como bien, tío. Y lo demás. Míralo, aquí hay un 5. Mira, flama. Pues, flama, eso creo que ya nadie lo utiliza. Pero bueno, eso va en el 5. Si ese va en el 5, claro, nos deja sin saber el 0 y el 3, como siempre. Y el 6 sería. Sería. Este. El 3, por lo tanto, a ver si estos son 2, 2 más 2, 4 más estos 3, aquí serían, y aquí habría uno, o no, aquí serían 3 rayitas y ya, no, porque 3 rayitas son él, o sí, este, no, porque este es el 4, este sería el 3, probemos. Y este sería el 0. No, porque este es el 2. O sea, y este sería el 0. Puede ser. Pero entonces este sería el 3. Mierda, si es el mismo. Vale. Bien. A ver, esto estaría bien. No. Esto estaría bien. No. No. Es el que yo creo que sería el 3. Lo es, 3 rayitas y un vaso, o lo que sea eso. O sea, 3 menores. Y el 0 sería. A ver. Una y dos. Y ahora serían dos de esta y una de esta. Serían dos. Dos. Dos de esta y dos de esa. No, porque ya está. Dos de esta y una. La organización quería los fragmentos. Habían saboreado su poder, pero ¿en qué consistían esos fragmentos? ¿Por qué funcionaban? Como si nuestras mentes estuvieran fabricadas para obedecerlos. Sí, esto es lo del fragmento. Bien, tengo que reconocer que me ha salido un poquito de chorra, porque ya había, o sea, ya sabía el 3 y me quedaba uno, pues ya comprobar todos. De todas formas estaba, no, intentándolo razonar. Pero bueno. Bueno. Ah, vale, electrolisis, ¿no?
A todos, ¿no? Muy bien. No hay nada. Ah, vale, esta es la. ¿Qué son neuronas? ¿Serían? O algo. Serían neuronas, podría ser, ¿no? Y como dice 16, que el fruto no controlaba, porque a lo mejor no controlaban esto creo yo que son neuronas, ¿no? O algo así. Código correcto, 65.119. Pues muy bien. Ya queda menos para la verdad. El fin. El... casi el fin. Sucede antes. En el pasado, los fragmentos forman parte de un todo. Vale. O sea, el cuarto día, el cuarto día, el cuarto día. El cuarto día, Dios creó el cielo, no, el sol y la luna, creo. Que era en la Biblia, ¿no? Sol, sol. Luna también puede. Mira, este será el sol. Vale, libro de los muertos, qué guay. Uno, este es el cola seca, ¿no? Supongo, sí, porque ahí hay un note en el sol. Bueno, yo qué sé, supongo. Esto, piedra del calendario azteca también, supongo. Esto, no creo. No creo. Esto puede ser que sí, ¿no? Porque está ahí la cabeza reluciente. Este, creo que no. Este, no sé yo qué decir, yo creo que no. Marte, Venus. Marte, Venus y Cupido. Marte, Venus y Cupido no tiene nada que ver. Y no hay sol por ahí, ¿no? Bueno, ahí hay nada. Aquí hay un sol. Disco marcador. Esto yo creo que también. Oh. ¿Y este? Correcto, bingo. ¿Y esto qué? El sol, correcto. ¿Y qué quiere que haga aquí? Vale, guay. Antes del día de la purificación, perdón, aparecerán telarañas en el cielo. ¿Opi? ¿Opi qué? Opi. Bueno, pues muy bien. Murieron bajo el fuego de los cielos. Vale, esto se refiere a la. O sea, a ver, el 16 ha dicho hace un momento que eso, que había más fragmentos, ¿no? Ahora mismo lo acaba de decir. Y que ya existían antes. Toba, 75 KA. No fue un volcán. Muy bien. A ver más cosas aquí. Tal vez un día caiga del cielo un contenedor de cenizas que abrazaría la tierra y hará hervir los océanos. Hopi también. Hopi me suena ahora que lo estoy pronunciando mucho. Muy bien. Veamos si hay más cosas. No. No, diría yo que no. ¿Dónde está aquí? Ah, mira, la Tierra, qué guay, tío. La Tierra, ¿habéis visto el tamaño? En relación, seguramente es real. 69.185. Archivo desbloqueado. Muy bien. Y ya por fin, el último. El origen de las especies. Me suena, me Solo suena. unos pocos. Nos rodea en señales, pinturas, rostros, documentos, pero no la vemos porque somos ciegos a nuestra creación. O sea que nosotros creemos una creación distinta, pero en realidad hay otra que se puede ver mejor, pero no la vemos porque somos ciegos ante la creación o algo así. Da igual, yo lo entiendo. A ver, esto va así, muy fácil. Vale, esto ahora cambia, esto cambia ese. Este no cambia nada. Pero este cambia este es el último.
Pero bueno. Esto está bien así, tío. Ahí. Joder. Mierda. Vale, no pasa nada. Mierda, sí, sí que pasa. Ahí está. Este. Pone dos. Uno. Vale. Vale, espérate, espérate que me estoy liando un montón porque además el dibujito estaba mal. O sea, lo estoy yo poniendo mal. Bien, y este, ahora sí, espero. ¿Qué va? Ahora está bien, tío, pero... Bueno, venga, rayada. Total. Rayada total, pero grande. A ver, primero. Tío, me estoy... A ver, es que, claro, que yo soy tonto y, claro, eso también tiene consecuencias. Claro, yo soy... No soy perfecto, claro. Ya está, ahora sí. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Que soy más tonto todavía. Ahí. Bien, una vez quieto este, toca poner este. Ahora este. Joder, ¿y por qué se mueve? Vale, este tiene que estar conforme. ¿Lo ven? Vale. Este está bien así. Ay, qué lío. Bien. Ahora sí. Vale, perfecto. Perfecto, joder, ahora sí, tío. Qué torpe. Soy algunas veces. Ha sido escondido. Iba a decir desconocido o algo así. Ha sido escondido, alterado. Muy bien. Abre los ojos. Bueno. Lógico, ¿no? Este está abierto. Bueno. Y este está medio abierto. ¿Habrá más cosas? La espada reluce. La espada reluce. Y esto también reluce. Ya sé qué es esto, ¿eh? Estoy viendo si hay más cosas. Y esto no sé. Ah, no, sí. Bueno, esto. Eslabón perdido. Acceso. Oh. Acceso al archivo. Ah, tío. Vale, me encanta. Esto ya Me está liberará de... de la Vale, esto es eterna el lore. rueda del tiempo. Siento como la rutina me corta el cuello, como la mata. Hecho como el agua, llena mis pulmones. Mi sangre es roja y espesa. Es hora de partir. Vale, ahí está diciendo que él se está muriendo y que es hora de morir. Así que hasta luego, Lucas. Bien, este creo que va a ser el más sencillo de todos porque yo con darle a acceder creo que se va a acceder solo porque esto... Ah, no. No jodas, que tiene... Bueno, yo no toco nada. Mierda, pues sí, sí tiene... Nada, es verdad, todo está permitido. Algo... Esto es lo de Dios, ¿no? Nada, pero no tiene nada que ver. A ver si ve lo de... Estos son todos los símbolos...
También es lo del ojo de Dios, ¿no? Algo así. Bueno, de momento serán todos así. La el... Joder. Vamos, de todas formas sería ir probando, vamos. 3 de enero de 1997. Qué guay, tío. Vale, pues nada. Aquí termina y... Puedo ver las Ah, no, no estrellas. ha terminado. Mi mente vuela. Lucy, ya no puedo esperar más. Estoy listo para partir. Ya me ve levantar el cuchillo. Sin sentido. Vale. Vale, lo estoy matando, ¿no? ¿Han notado qué? ¿Está? Código correcto, 00000. Muy bien. Pues nada. Hombre, sujeto 16 tuvo ante Nastergo con Lucy también. Archivo desbloqueado. Dan, 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 dan. Sujeto 16, sesión 12, play. Esto era un fruto de Edén. Adán, lo tengo. Adán, ¿lo ves? Cuidado. 0-1-0. Wow. ¿Eso era lo que yo creo que era? Enviaremos el vídeo de 16 para su análisis en cuanto Desmond acabe con la máquina. Guay. ¿Estás bien? Él podría explicarnos todo esto. Si pudiéramos preguntarle, claro. Claro. Mira, pues ya está. Ostras, qué guap. ¡Ey! No lo voy a poner otra vez. Guapísimo. Bueno, pues la parte 3, porque esto tendrá parte 3. Ahí he visto varias cosas que me gustaría destacar, aparte de que son Adán y Eva, aunque la ciudad parece futurista. Lo digo por los edificios más que nada. Pero bueno, y también he podido observar unas cuantas cosas. Como la montaña y como el... Es que tendría que verlo 3 o 7.000 veces más. Así que haré más o menos. Intentaré. Bueno, desvelar todo lo que haya ahí. Así que eso estará en la parte 3. Que si os ha gustado, darle a me gusta. Y bueno, si os gustan los demás vídeos y tal, pues suscribirse, ¿no? Y si no, bueno, suscribáis, no pasa nada. El que no le guste, pues nada, siento, yo lo he intentado. Así que nada, muchas gracias por verlo. Por favor, dejar comentarios sobre esto, sobre el vídeo que acabáis de ver. Bueno, esto no, porque lo pondré en la siguiente parte, así que no hace falta. Pero sí sobre las cosas que yo haya llamado la atención, en plan, estos números pueden significar algo. Por ejemplo, los de la anterior parte, pues lo mismo, ¿vale? O algo que yo me haya saltado aquí, o la, por ejemplo, la del búnker que he tenido suerte, o la de o otra que acabo de tener, y si me lo explican bien, estaría guay. Así que nada, muchas gracias y hasta más ver. Adiós.